que es el vicepresidente de la asociación Síndrome de Down de Castellón. Bueno, Vicente, hoy un acto deportivo y vuestra asociación pues también vinculada y entregada a todo lo que es sociedad y deporte, ¿no? Así es, la verdad es que es muy bonito venir a este tipo de actos cuando la sociedad, ya sea los niños, los padres, se vuelca con nosotros, con nuestra asociación, donde lo que queremos es ni más ni menos que dar el mayor apoyo a nuestros hijos para que consigan, digamos, la mejor calidad de vida. Ahí Susana Fabregat os está dando un apoyo muy importante, ¿no? Cuéntanos un poquito, porque también ella hace una labor impresionante con distintos grupos y la verdad que Susana, en este caso, también tenéis una buena conexión, ¿no? Así es. Susana, la verdad es de que toda su labor es encomiable, la verdad. Tiene una capacidad de trabajo enorme que lo transmite hacia nosotros, pues con sus contactos, y realmente no podemos más que agradecerle todo el esfuerzo que está haciendo. Pues muchísimas gracias, Vicente. Y Balma, ¿tú qué nos cuentas? A ver, ¿cómo te lo estás pasando? Bien, muy bien. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿En la asociación te lo pasas bien? ¿Tienes muchos amiguitos? Muchísimos. ¿Sí? Bien, sí. Muy bien. Venga, un saludo para Yavan TV, de parte de Balma y Síndrome de Down. Un saludo, venga. Saluda. Saluda. Pues... Un saludo para mis amigos de la Asociación Síndrome de Down. Un saludo para mis amigos de la Fundación de Síndrome de Down. Muy bien, perfecto. Muy bien, cariño. Vale, un besito. Pues gracias, Vicente. Ya lo tenemos. A vosotros. Bueno, y estamos con Cristina Gabarda, una conocidísima concejala de nuestro Ayuntamiento de Castellón y que está haciendo una labor encomiable. Cristina, hoy pues toca deporte, toca fútbol infantil, juvenil, y esto es muy importante, ¿no?, para la salud de una sociedad. Hombre, esto es fundamental. El deporte es uno de los valores que hay que inculcar a los niños, porque aparte de enseñar a trabajar en equipo, yo creo que es una forma de compartir y de hacer grande tanto la salud de los pequeños como hacerlos grandes como personas y saber lo que el esfuerzo de realizar un deporte significa es importantísimo. Desde tu posición y tu asistencia y tu trabajo diario en el ayuntamiento, ¿ves que se está tratando a nivel de equipo de gobierno óptimamente el deporte en Castellón, a nivel de instalaciones, a nivel de apoyos? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que hay muchas cosas que mejorar. Hay muchas cosas que mejorar, sobre todo en temas de accesibilidad y de cosas para gente con algún tipo de discapacidad, que al final también pueden ser grandes deportistas, como han demostrado en las Paralimpiadas del año pasado, y tenemos grandes además en Castellón. Bueno, pues muchas gracias por tu asistencia, por tu apoyo al fútbol base, en este caso en esta gran presentación del Juvelama. Bueno, muchas gracias a los papás también por haber acudido a la presentación de este equipo, y también muchísimas gracias a los de Manuel Paduán. Bueno, vamos a hacer nosotros. El acto va a consistir, yo voy a identificar a los equipos que estamos, de todos los equipos, o de la presentación, o de la presentación. Gonzalo Rivas, Sergio Miralles, Cristi Llena, la primera fémina, Álvaro Amores, Juan, Antonio Barrio Álvarez, Óscar Mira Montes, Jesús Rodríguez,
dos, unos bajo y unos arriba. ¡Vamos, primo! ADTC. Hacer dos filas, haceros unos ahí arrodillados. Para mí, la pasión es poner toda la energía, todo lo que tienes y todo el humor en una causa. Y yo os animo a que participéis en esta maravillosa causa que es el síndrome de Down. Os envío mi cariño y un abrazo enorme de vuestro amigo Carlos Latre. Esperanza. Para mí, la esperanza es esa asa moral que nos ayuda a no caer en el desaliento, a no perder la serenidad ni a perder de vista aquello que queremos alcanzar. Para mí, la esperanza es un camino. Es la Me gusta de poder cumplir los sueños. Yo tenía la suerte de cumplir muchos de ellos, ¿no? Me apasiona. Sobre todo... ¡Alegría! ¡Vaya! Sonreír es una forma de ser felices, es una forma de vivir la vida al máximo, porque todos y cada día cuenta. Y por eso hay que sonreír siempre, tanto sonreír tú como hacer feliz a los demás. Un beso. Para mí, lo que es la fuerza. La fuerza es el indicativo de la fortaleza, el coraje, la paciencia y el control que tienen ciertas personas para alcanzar un objetivo, un propósito. Así que hay que centrarse, tener mucha fuerza para alcanzar lo que quieres conseguir en esta vida. Para mí, la motivación es algo para superarse cada día y enfrentarse a los obstáculos que nos ponen en día a día y a la vida cotidiana. Felicidad. Para mí, la felicidad es hacer felices a los demás, porque uno es más feliz cuando da que cuando recibe. Felicidad, qué gran palabra. Apliquémosla. Thank you.
buenos bien por válidos, y que seguimos trabajando e intentando mejorar, y que en lo que podamos ayudaros, pues eso, estamos aquí para lo que necesitéis. Gracias otra vez y... De personas con una formación ya específica en el trato de los niños. Como hemos visto aquí, el tema psicológico es muy importante, porque son niños que están en edad de formación, donde aprendiendo, bueno, mejor dicho, compitiendo, se puede aprender, a la vez que también jugando a fútbol pues puede ser una herramienta para formarse y educarse como personas, sobre todo porque los clubs tienen que trabajar valores como el respeto a los compañeros, el saber perder, la deportividad, es decir, que ten en cuenta además que en la provincia de Castellón hay 20.000 licencias, es decir, hay 20.000 niños entre 5 y 18 años que juegan a fútbol. Por lo tanto, el estado de salud es bueno, cada vez juegan más niños, y evidentemente sí que hay algunos flecos que habría que organizar o que habría que solucionar, pues para evitar esas goleadas de 20-0 que no conducen a nada, que los niños no aprenden, que los buenos no aprenden, los malos tampoco, entre comillas, menos. O sea que, salvo esas cosillas que la federación está arreglando poco a poco, juntando los niños por edades en fútbol 8, hará falta quizá organizar las ligas de acuerdo con el currículum deportivo de algunos clubs, reuniendo en esas categorías a los equipos más competitivos, pues para evitar esos desfases. Muy bien, Víctor, un buen análisis y la verdad que de primera mano. Y cuéntanos esa plataforma que tú llevas y que diriges, que es Castelló Base. Ahí, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos encontrar? Esta plataforma nació hace exactamente 3 años y medio, ahora en el mes de mayo hará 4 años, y bueno, yo creo que es una manera de es un periodismo al uso de hoy en día, un periodismo colaborativo, es decir, muchas informaciones son los propios padres, por eso que hemos comentado antes, ¿no? Las largas horas que los padres están con los niños, pues quieran o no, también los padres se familiarizan con un mundo como es el deporte, donde los niños, sean figuras o no sean tan figuras, pues siempre, de alguna manera, Castellón Base les concede protagonismo. Da igual que jueguen en el Villarreal, que en cualquier equipo de barrio de la ciudad de Castellón, o de Baidusó, o de Onda, o de Benicarló. Por lo tanto, Castellón Base lo que trata es de dar protagonismo a todos los niños que juegan a fútbol, narrando las propias hazañas, haciendo ya, eso ya es cosa del equipo de periodistas de Castellón Base, reportajes más especializados de la oferta de los clubs de base, campus, entrevistas a técnicos, entrevistas a jugadores, es decir, es como si fuera el Marca online del fútbol base provincial, donde poco a poco vamos intentando, y de hecho estamos contentos por los niveles de audiencia y por el seguimiento. Pues ahí lo tenéis, un auténtico referente en el fútbol base provincial castellonense, lo mejor de la información y del periodismo deportivo base, castellonbase.com. Gracias.